Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Jessica Serrano. Yo soy el Help Desk en español para el área de responsabilidad global en protección de la niñez y la adolescencia y estoy basada en la Corporación Infancia y Desarrollo en Colombia. Hoy los invitamos a todos y a todas para hacer parte del webinar de lanzamiento a las normas mínimas de protección de la niñez y la adolescencia en la acción humanitaria, la cual se publicó en su segunda edición a partir del año pasado. Y también estaremos viendo cómo aplicar las normas en el contexto de la emergencia por COVID-19. Cata, te Gracias, dejo sí. ya el piso. Sí, muy buenos días a todos y a todas. Es muy bueno ver una participación de más de 450 personas conectadas. Y pues agradecerles a todos y al subgrupo regional de protección de la niñez en emergencias para América Latina y el Caribe por también poder apoyarnos y lograr que podamos llevar a cabo este webinar el día de hoy. Y desde luego, pues para UNICEF, la Oficina Regional de UNICEF, pues también es una manera de poder también tratar de apoyarlos en estos diferentes contextos en los que estamos viviendo. Así que el día de hoy nos han pedido que podamos hablar y darles una presentación rápida de lo que son las normas mínimas para la protección de la niñez y la adolescencia en la acción humanitaria. Un primer cambio que yo creo que es importante recalcar porque sale también de las discusiones que se tienen en la región, es el poder incorporar el tema de protección de la niñez y adolescencia, que antes se llamaba protección de la infancia, que pues por muchas de las discusiones que se tuvieron en la región era precisamente el poder abordar todo el tema de personas menores de edad o menores de 18 años que fueran niñez y adolescencia. Ya si pasas, por favor, o yo tengo el control. No, tú tienes el control, ¿no? Y sobre esto decir que ¿por qué hablamos de normas mínimas? Porque efectivamente para los que trabajamos en emergencias es importante tener, o sea, o tener, tener claridad de que las emergencias lo que viene a ser, y cuando hablo de emergencias hablo de cualquier tipo de acción o situación humanitaria o diferente contexto de situación humanitaria, y más adelante vamos a ver también algunos de los cambios en los cuales están contemplados estas, en donde las emergencias efectivamente lo que hace es poder exacerbar esos riesgos, esas amenazas que ya per se podían existir en nuestros países, en nuestros contextos, en nuestras comunidades, pero que efectivamente sea una emergencia, sea ahorita COVID, sea un huracán o sea una crisis migratoria y de refugiados, etcétera, que son las que hemos venido viviendo en estos últimos meses en nuestra región. Pues lo que hace es resaltar aquellas debilidades o aquellas carencias o aquellos riesgos que teníamos dentro o ya per se dentro de nuestros contextos. Y eso es lo que puede venir a debilitar o obviamente una respuesta no apropiada que pueda darse si no tenemos la buena preparación. Y por eso es que deberíamos, o sea, por eso es que se piensa en que las normas mínimas puedan venir a aportar o por qué tener unas normas mínimas es para poder brindar ese marco común, un marco común que nos permita a todos los actores. O sea, todos los actores entendidos, agencias de Naciones Unidas, academia, sociedad civil, empresas, gobiernos, autoridades locales, líderes comunitarios, lideresas, etcétera, es que podamos tener un marco común en donde podamos partir para poder empezar a planificar, preparar, responder y recuperar de algún, o sea, y pensar en la recuperación también temprana de cualquier acción humanitaria y desde un enfoque de protección de la niña, de las niñas y la adolescencia. Adelante, Jessy. ¿Qué son las normas mínimas para la niñez y la adolescencia? Para aquellos que no los conocen, o sea, pues realmente es una guía, una orientación que nos permite dar o que nos establece con algunos principios comunes, nos permite también poder dar algunas orientaciones y pasos y pasitos que nos guíen en las diferentes etapas de una emergencia, de una situación humanitaria, para poder coordinar, para poder generar roles o responsabilidades, para poder diseñar, para poder crear y dar seguimiento, no solo diseñar e implementar, pero también al mismo tiempo monitorear nuestras respuestas, que sean de una manera eficiente y pertinente en base a unos mínimos que nos permiten o que nos dan estas normas, ¿no? Por eso es que se llaman también normas mínimas, ¿no? Que es la conceptualización de hasta dónde deberíamos de contemplar o lo mínimo que deberíamos de contemplar para poder tener nuestras intervenciones. Al mismo tiempo, pues nos permite dar, o sea, nos permite las normas mínimas tener síntesis de buenas prácticas, de conocimientos y por otro lado, pues también uno de los roles que juega y que es muy importante en nuestra región es el tema de la incidencia y la comunicación, porque o sea, muchos de los desafíos que algunas veces tenemos en el tema de protección de la niñez y la adolescencia es el poder visualizar
el poder visualizar nuestras acciones desde protección. Y eso pues nos permite, las normas mínimas también nos da orientaciones, nos dan tips de cómo podemos o cómo podemos acompañar los procesos de abogacía y de incidencia. Adelante, Jessy. Como les decía, las normas mínimas están planteadas o estas guías y estas orientaciones de las normas mínimas están planteadas para que las podamos utilizar en todos los ejes o los componentes de la acción humanitaria, desde la preparación, porque si bien es cierto, una de las, o sea, tenemos que considerar, y aquí hago un énfasis en poder también pensar en, no solo en los momentos de respuesta, como ahorita que estamos en COVID, pero sino también en todo el proceso de preparación, que puede conllevar a los diferentes países o a las diferentes organizaciones en poder dar una respuesta efectiva en el momento que llegue una emergencia. Sin lugar a dudas, posiblemente dependiendo de las emergencias en las que nos encontremos, perdón, tendremos o no algunos otros desafíos, pero si tenemos procesos de preparación o venimos trabajando en la preparación y la prevención, pues efectivamente nuestra respuesta puede ser más eficaz y que al mismo tiempo nos lleva a la recuperación temprana. Pero al lado de esto, si bien ustedes en la imagen, no debemos de olvidar que aparte de todo, o sea, de que está en el ciclo, en el ciclo de respuesta a la acción humanitaria, pues también, o las fases de respuesta, pues también no debemos de olvidar que al lado de esto están los 10 principios que contemplan, son principios que contemplan la asistencia humanitaria, pero al mismo tiempo las normas mínimas nos traen los principios que la Convención de los Derechos del Niño, pues también nos pone en pie, ¿no? Y eso es algo para tener siempre presente. Uno, que es uno de los principios que nosotros desde protección siempre pues hacemos mayor énfasis o estamos insistiendo, que es el tema de acción sin daño, pero al mismo tiempo todos los principios que la convención pues nos pone de pie, como el interés superior del niño. Adelante. ¿Cómo podemos emplear las normas mínimas? A ver, creo que podemos, hay varios ejemplos acá en la diapositiva, no los voy a, los pueden leer todos y luego les vamos a compartir también las diapositivas. Pues efectivamente lo primero para planificar, para diseñar, para poder coordinar, para poder distribuir los roles de entre los diferentes, las mesas, grupos de protección, desde los diferentes actores, desde las estrategias de base comunitaria, en donde podamos generar y planificar, pero al mismo tiempo que nos permita poder ser realistas, que nos permita poner puntos comunes, definiciones comunes, principios comunes en los cuales, sobre los que todos los actores pertinentes podamos estar trabajando o estemos trabajando. Al mismo tiempo nos da, o sea, nos apoya a poder generar estrategias para evaluar, para supervisar, para ver la pertinencia y la calidad, pero al mismo tiempo nos genera documentación para referencia. Y eso pues nos permite que pueda ser, o sea, podamos direccionar con mayor efectividad nuestras respuestas. Y eso es lo que buscan las normas mínimas, poder facilitarnos o poder guiarnos de una mejor forma en todo ese proceso de respuesta que tengamos durante las emergencias. Y pues bueno, al mismo tiempo también nos apoya y nos permite para hacer incidencia, como les decía, para apoyar en la redacción de políticas o de protocolos en donde estemos apoyando a las diferentes autoridades o a las diferentes mesas nacionales de emergencia, etcétera, etcétera, en donde podamos precisamente poder utilizarlas e incluso adaptarlas a nuestros contextos, porque muchas de ellas, las normas mínimas nos dan un efecto global, pero que efectivamente en las realidades de cada uno de esos países o de cada una de sus comunidades, pues también permite que puedan ser adaptadas. Adelante, Jessy. Un poco para que vean cómo fue el uso de las normas mínimas de la primera edición, más o menos según los datos que maneja la Alianza, se tuvo cerca de 74,000 usuarios en más de 50 países, incluidos los nuestros, 14 traducciones, o sea, en 14 idiomas distintos. Luego, lo que les decía, las adaptaciones o las contextualizaciones, 18 países también contextualizaron o adaptaron las normas mínimas a sus contextos. Y pues desde luego también se cargó, las normas mínimas fueron cargadas desde diferentes aplicaciones. Sin embargo, conforme fuimos avanzando y fuimos utilizando esta primera edición de las normas mínimas, también nos pudimos ir dando cuenta, conforme la experiencia nos llegaban las retroalimentaciones desde diferentes
partes de la región y del mundo en total, pues que habían algunos aspectos que era necesario reforzar o que quizás habían algunas limitaciones y que incluso que tendrían que ser también las normas mínimas en su primera versión un poquito más realista, o sea, y más integral en cuanto a considerar, por ejemplo, el rol de los actores locales, cómo hablamos de responsabilidad de inclusión, la prevención e integración, cómo colaboramos, hacemos más colaboración entre sectores. Y otros temas más programáticos, incluso como el tema de cómo transversalizar, o sea, como el tema de la transversalización de la perspectiva de género, debería de estar durante todas las normas, cómo hablamos también o incluimos el tema de diversidad sexual o LGBTIQ+, preocupaciones ambientales, pero al mismo tiempo programáticamente cómo, o sea, cómo hablamos o cómo se ponía también en la mesa el tema de asistencia en efectivo y cupones, que es otra de las estrategias pues que desde protección también se vienen haciendo, cómo programamos de manera móvil, etcétera. Entonces son como algunas de las cosas. Y desde luego que, y en este no me voy a extender mucho porque los colegas de ANU lo van a ampliar, otra de las razones que se vio era que estaba muy centrado esta primera edición, podía estar más respondiendo a lo que podía ser desastres naturales y conflicto, ¿no? Y pensando un poco más allá, pues lo que son los brotes, como lo que tenemos ahora de COVID, es lo que se, vamos a ver qué se amplía en esta nueva edición, o bien las crisis migratorias y de refugiados que se han venido dando en las diferentes regiones. Entonces, eso es como alguna de las de los digamos de los de la, de las debilidades o limitaciones que se fueron viendo, que se fueron mostrando conforme el uso de la primera versión se iba dando. ¿Y qué tenemos de esta nueva edición? Que como bien sabemos, o si no saben, pues les comentamos que a finales del año pasado se hizo la presentación de esta segunda edición del 2019 y parte de lo, o sea, de lo nuevo que tiene es precisamente que primero se hizo también una alineación con un documento global también interagencial que se llama Inspire. Este Inspire pues también nos presenta 7 estrategias para poder combatir y erradicar la violencia contra la niñez y la adolescencia en contextos de desarrollo, pues también que se aplica a contextos humanitarios y pues también las normas mínimas ha hecho un enlace con este, con otros documentos de acción humanitaria básica en donde permitió poder tener también una mejor forma de poder direccionar o de readaptar las normas mínimas para la acción humanitaria. Aparte de esto, pues también las normas mínimas ahora en cada una de las normas, cuando puedan darle una ojeada al libro, si no es que no lo han hecho, también nos pone diferentes iconos. Estos iconitos que están viendo ustedes acá en la diapositiva, estos iconos lo que nos permite también o lo que nos va a permitir es recordarnos en dónde pueden estar, o sea, en dónde podemos tener cruces intersectoriales, programáticos, o cómo, o sea, cómo podemos integrar a la respuesta dependiendo al indicador, perdón, a la norma que estemos viendo. Adelante, Jessy. Y acá rápidamente, no los voy a leer todos, pero decirles que esta es como la composición en donde verán que toda la totalidad de las normas, las 28 normas mínimas que contemplamos ahora en esta segunda versión, pues están encerradas o están de la mano con todos los 10 principios que vimos anteriormente, en donde por los 4 ejes que teníamos en la primera versión se mantienen, en un primer eje que tiene que ver con cómo garantizar una respuesta de calidad, y allí es donde va toda la coordinación, comunicación, recursos humanos, gestión de programas. Otro segundo eje que es el azul, bueno, yo lo veo azul, el azul que tiene que ver con los riesgos, anteriormente se llamaba necesidades, ahora hablamos de riesgos de protección. Y cómo, o sea, y cómo este, o sea, y cómo vamos a responder a estos diferentes riesgos que lo tenemos en la columna 3, que es el de desarrollar estrategias adecuadas. Y aquí, por ejemplo, tenemos diferencias a la versión anterior. Se ha incorporado el tema del enfoque sociológico de los programas de la protección de la infancia o la niñez en la norma mínima 14. Y esto porque también responde al poder ver, o sea, no, o esta nueva versión de las normas mínimas, lo que pretende es darnos una visión, un abordaje sociológico, del modelo socioecológico, en donde ya no es solo el niño, sino las diferentes fases o contextos en los cuales tenemos o hay una intervención del niño o de la niña o de la adolescente. Y por último, la cuarta,
la cuarta columna, que es cómo trabajamos con los otros sectores o cómo, o sea, cómo hacemos o podemos trabajar e incorporar el enfoque de protección de las niñas con diferentes sectores. Adelante, Jessica. Y si bien nuestras colegas Silvia y Petra van a hablar sobre la nota técnica específica que se ha creado a partir de esto, yo mencionarles que pueden ver en la nueva versión de las normas mínimas el iconito verde que está al lado, arriba del título, aplicables de los brotes del icono, busca el icono. Ese icono les puede orientar y les puede guiar en o sea, cuando estén revisando o buscando alguna orientación por parte de las normas mínimas, en donde puede haber una relación o podemos siempre recordar que se puede aplicar a emergencias por brotes, ¿no? Y aquí pues un poco también decirles que lo que busca o cómo podemos usarlos es precisamente poder voltear nuestra mirada a pensar en intervenciones desde un modelo socioecológico, desde una mirada más integral y que desde luego pues también él pueda, o sea, que nos permita poder fortalecer las diferentes capacidades de los actores. Adelante, Jessy. ¿Cómo podemos usarlas para la respuesta del COVID? Acá igual creo que una de las principales acciones y que creo que lo hemos venido haciendo y ustedes mismos nos pueden comentar acá a través del chat, pero es efectivamente lo primero es en la incidencia, en la abogacía, con los otros sectores, en cómo incorporamos o cómo hemos venido incorporando el tema de protección de la niñez en los planes de respuesta, en nuestros planes de respuesta, de preparación, en cómo trabajamos con los colegas de salud, por ejemplo, de agua y saneamiento, cómo hemos incluido los diferentes temas de los efectos socioeconómicos que nos ha venido generando el COVID y cómo podemos ampliarlo. Pero en eso nos ayuda las normas mínimas en poder visualizar y en orientarnos en cómo podemos generar esa intervención o cómo podemos permear en los otros sectores y hacer abogacía también en cómo los servicios de protección en un momento, en una emergencia como COVID, pues realmente son servicios esenciales. Adelante. Perdón. ¿Y cómo podemos implementar las normas del dominio cuando los eventos en persona están prohibidos? Bueno, uno de estos es lo que estamos haciendo el día de hoy por medio de webinars. Podemos adaptar las guías o redactar un plan de respuesta. Podemos organizar grupos de discusión en línea, pequeños, más temáticos, de acuerdo a las preocupaciones o las inquietudes que se tengan sobre diferentes temas o por una norma. Si bien, o sea, hemos hecho, digamos, diferentes procesos en donde si quieres tomar o se podemos tomar una norma, sobre una norma mínima se puede discutir muchas cosas cuando estás haciendo un abordaje a nivel de mesas de protección, de grupos de protección a nivel nacional, local o regional, y los cuales les pueden generar mucha, o sea, les puede generar mucha riqueza para poder fortalecer sus acciones. Al mismo tiempo, poder fortalecer estos eventos de aprendizaje en línea, en las normas de fortalecimiento con la familia, que es algo a lo cual está enfocando esta nueva versión, al cuidado alternativo, a la justicia para, o al acceso a la justicia para niños y niñas, y luego el poder promover estos enfoques integrados, no solo en las acciones que nosotros estamos haciendo, sino también con las autoridades pertinentes a las cuales estamos llegando, o que tiene que ver con la respuesta ahorita en COVID. Adelante, Jesse. Y para terminar, un par de links donde pueden acceder a las normas mínimas y a otro y a las otras aplicaciones en donde están. Acá pues en la página de la Alianza la pueden encontrar, está en el anexo, están ya en diferentes idiomas y luego en la aplicación de HSP pues también la pueden bajar para descargarla y tenerlos en sus smartphones. Y con esto pues terminamos esta primera parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Cata. Entonces, en esta parte seguimos con Lida. Lida, ¿nos confirmas, por favor, si tu micrófono está abierto? Lo acabo de abrir, perfecto. Perfecto, gracias. Gracias. Me avisas el tiempo, Jessy, por si me paso. Buenos días y buenas tardes también a todos y a todas. Espero que estén bien y con la esperanza en alto en estos contextos tan volátiles, inciertos y complejos y ambiguos que estamos viviendo. Yo voy a compartir con ustedes lo que Save the Children está haciendo frente al uso de las normas mínimas. Ustedes en la diapositiva pueden ver lineamientos, pero realmente estamos definiendo normas mínimas, aún estábamos encontrándole el nombre adecuado en español.
Si bien Save the Children ha hecho parte del grupo de trabajo de las normas mínimas desde la Alianza y los equipos de Save the Children y otros socios han contribuido a la reflexión y a la adición de los nuevos estándares, o por traducciones o por estar participando en plataformas, debemos confesar que ha sido necesario hacer un proceso paralelo entre profundizar las nuevas normas mínimas y pensar nuestra intervención en el contexto presente. El COVID es una pandemia mundial que ha puesto el mundo entero en un contexto humanitario, así que ya no estamos hablando de un sector tan dividido entre desarrollo humanitario, tenemos que encontrar ese nexus y definitivamente obrar en contexto. Y ese nuevo contexto amenaza a los niños y a las niñas y sus derechos en países en todo el mundo y los expone a una interrupción potencial masiva de la atención médica, de educación, de acceso a necesidades básicas, a servicios como alimentos, protección, interacción social, familiar, maestros, pares, comunidad, entre otros. Si bien las tendencias actuales indican que los niños y las niñas parecen estar menos afectados por el COVID-19 en términos de salud y supervivencia, aún se necesitan datos adicionales con urgencia para comprender la naturaleza de la transmisión y los riesgos específicos para niños y niñas. Sin embargo, las estrategias de respuesta requeridas para contener el virus, aunque son absolutamente necesarias, tendrán serios impactos inmediatos en las actividades económicas y sociales. Y sabemos por epidemias anteriores y procesos de contagio que niños y niñas y familias son particularmente afectados y marginados y van a sentir muchos impactos en los próximos meses y años. Así que Save the Children, frente a esta crisis de escala mundial, ha reconocido que los objetivos estratégicos como organización pueden ser afectados y tienen que repensarse. Así que tenemos dos caminos que hemos optado. Uno, mitigar el impacto de la enfermedad en sí misma, contribuir a la reducción de la enfermedad y muerte debido al COVID, y mantener los objetivos claves de programas mientras reconocemos los impactos económicos, sociales inmediatos relacionados con pérdida de ingresos, etcétera. Y como sabemos que la forma en que respondemos ahora y el futuro ayudará a mitigar el impacto del COVID, pero también la medida de lo posible preservar los derechos de las niñas a la sobrevivencia, a aprender y a estar protegidos. Esos son los tres ejes y columnas con los que trabaja Save the Children. Yo voy a profundizar en el estar protegidos en relación con las normas mínimas. La siguiente vez. Los impactos, como les mencionaba, uno de nuestros objetivos estratégicos se llama estar protegido. Y hemos reconocido que los impactos adicionales del COVID incluyen mayores riesgos de abuso, negligencia, violencia, explotación, estrés psicológico, impactos negativos en el desarrollo por la pérdida o separación de cuidadores primarios, pérdida de servicios de protección, acceso ilimitado, y el apoyo de la comunidad, digamos que por el tema de las medidas de aislamiento también reducido, interrupción del ingreso familiar, conexiones sociales, miedo, ansiedad causados por la misma pandemia. Las vulnerabilidades pueden aumentar y están aumentando para niños y niñas que están enfrentando discriminación debido a su grupo étnico o por diferentes niveles de dificultad de acceso remoto, por ejemplo, a zonas rurales, niños viviendo con discapacidad, niños que migran y enfrentan desplazamiento y niños que viven en hogares de cuidado o también porque están en algún tipo de medidas por temas de justicia juvenil y otros centros de detención, por ejemplo, en temas de migrantes que estamos viviendo en las fronteras. Esa vulnerabilidad también está aumentando debido a la estigmatización y discriminación contra niños y niñas por temas de COVID-19. Mencionaba que la salud mental y el impacto psicosocial en la cuarentena, aislamiento y la estigmatización y la separación de cuidadores pueden tener un efecto psicológico devastador en los niños si no se les brinda un apoyo inmediato. De esta forma, nosotros pensamos pensamos muy rápidamente cómo nosotros podríamos tener un plan de respuesta y orientación frente al COVID, donde las normas mínimas están en nuestro respaldo de la acción. Por esto hemos decidido, para la continuidad de la programación en protección, cinco áreas claves de intervención, que son las que ustedes ven ahí. Cómo protegemos a los niños y niñas en los hogares, en las comunidades y a través de los servicios de protección, en la separación familiar y el tema también en comunidad en línea, el tema de
tenemos que identificar que hay un riesgo, que a veces las normas mínimas no son explícitas, y tiene que ver con todo el tema de seguridad en línea. Entonces, también hemos puesto allí uno de las áreas de intervención y, por supuesto, apoyando a los niños y a las niñas a lidiar con estrés. Pensamos que esta opción programática que tiene atrás las normas mínimas es un buen comienzo para avanzar a ayudar a los países a considerar qué es lo que debe suceder ahora en sus contextos para garantizar la continuidad de la protección durante el COVID-19 y qué recursos están disponibles y qué recursos humanos son necesarios en los planes de respuesta inmediatos. A medida que avancemos a una respuesta a gran escala y finalmente a la fase de recuperación, seguramente vamos a tener que actualizar recursos existentes y produciremos nuevos en función de las necesidades. La siguiente, Jess. Nosotros, para la intervención, utilizamos, tanto ya antes de COVID, pero siempre nuestro enfoque ha estado desde un enfoque socioecológico, y esto está asociado y tiene un link muy importante con el pilar 3, las normas para desarrollar estrategias adecuadas y establecer las estrategias claves para prevenir y responder a los riesgos de protección y adolescencia, también establecidos en el pilar 2. Entonces, nuestra intervención siempre está ligada por este enfoque socioecológico. Vamos, la siguiente, Jess. Como les decía, uno de los puntos que nosotros hemos priorizado, uno de los contextos, tiene que ver con proteger a los niños y las niñas en el hogar. Una apuesta que nosotros tenemos es un enfoque, el enfoque de crianza sin violencia. Hemos creado un modelo que se basa en este enfoque socioecológico que tiene una intervención en diferentes niveles. Así que hemos pensado en lo que estamos haciendo es desarrollar un conjunto de mensajes claves enfocando en padres, madres y cuidadores adaptados en este enfoque. Y la idea es compartirlos a través de los gestores de caso, canales de salud, redes sociales, así como a través de proveedores y servicios gubernamentales en funcionamiento siempre que sea posible. A mediano y largo plazo, vamos a adaptar este conjunto y este modelo a sesiones ya entre herramientas para padres, también para niños y niñas y para interacción entre adultos y niños y niñas que puedan llevarse a cabo de métodos remotos y a distancia de acuerdo al nivel de aislamiento. Aquí me parece súper importante tener en cuenta que el pilar 3 nos habla de temas de colaboración cruzada, el pilar 3 de las normas mínimas y cómo no podemos esperar a la entrega de alimentos y después hablar de temas de protección. Tenemos que ligarlo. Tenemos una experiencia en Ruanda donde los productores o fabricantes de jabones locales han incluido, sabemos que esto va a llegar a los hogares muy rápido, entonces han incluido estos mensajes enfocados a padres y cuidadores desde ya para que tengan acceso a esto. Entonces es un tema importante la referencia cruzada de cómo también empezamos a trabajar en crianza, en parentalidad positiva, pero también lo vinculamos al sector de educación y al aprendizaje de maestros y también a través de atención psicosocial. La siguiente, por supuesto, está mencionado relacionado con la norma 8. El tema de protección a la niñez en las comunidades, pensamos que necesitamos respaldar la capacidad de los gestores de caso, la gestión de casos para continuar brindando apoyo de manera segura a los niños y las niñas con necesidades de protección urgente y complejas. Hemos desarrollado una guía sobre gestión de casos y esta orientación práctica incluye materiales de formación y apoyarán también la adaptación de la programación en gestión de casos, buscando garantizar la seguridad de estos gestores de caso, también los niños y las niñas, y la continuidad del apoyo y la gestión. Y vamos a apoyar una guía interagencial, que estamos trabajando muy fuerte con la Alianza, sobre desafíos relacionados con protección en temas de también de cómo se hace esta gestión de casos de manera remota. Eso está muy relacionado con la norma 17, enfoques a nivel comunitario, y la gestión de casos, que es la norma 18 de las normas. Encontré las normas. Voy un corto de tiempo, voy a correr un poco más. Otro de nuestras líneas tiene que ver con la protección a la niñez separada. También hemos desarrollado una serie de notas técnicas que apoyan a los gobiernos nacionales para establecer planes nacionales de contingencia en cuidado alternativo. Y hay un documento interno nuestro que vamos a circular sobre atención provisional y cambios necesarios en la atención alternativa. La siguiente. Este es un punto que mencionaba, que las normas mínimas no son explícitas, pero que hemos encontrado que un riesgo emergente ha sido el tema de la exposición de los niños al abuso y a la explotación en línea, incluido la violencia sexual. Ha aumentado en la medida que los niños pasan más tiempo en línea, incluso
para el aprendizaje en línea. Entonces, estamos produciendo un documento de orientación sobre qué hacer y qué no hacer en seguridad en línea, y esto se va a vincular con nuestras estrategias de escuelas seguras y de orientación a la educación. Es muy importante que pongamos un ojo sobre esto. El riesgo, el tema del aislamiento, el incremento a través de una comunicación a través de internet, nos está poniendo en el centro un riesgo que no tenemos visto en procesos de acción humanitaria tan directo. La siguiente, otro de nuestros ejes tiene que ver con ese reconocimiento de apoyar a los niños a lidiar con el estrés y la ansiedad a través de el apoyo y soporte psicosocial. Esto está muy relacionado con la norma 10 y creemos que este brote va a conducir a una separación de familias y pérdida de la vida y exacerbación en temas de protección. Por lo tanto, estamos adaptando herramientas apropiadas a la edad y accesibles para el apoyo social y emocional continuo. Y vamos a entrenar, no estamos entrenando modelos de entrenamiento en nuestro equipo sobre apoyo psicosocial adaptado a COVID, incluyendo el tema de evaluación y gestión de riesgo de suicidio. Sabemos que se ha incrementado y el tema de autolesión y sobre todo el tema de ideaciones suicidas. Entonces, aquí también estamos estableciendo herramientas incluso para apoyo remoto a este elemento. Hay adaptaciones específicas que voy a pasar muy rápidamente. Uno tiene la siguiente, Jess. Tiene que ver con el tema de escuelas seguras. Como les decía, nosotros creemos que los niños y las niñas deben estar protegidos, incluyendo cuando se accede a una instrucción alternativa o remota, mientras las escuelas están cerradas y también cuando regresan a la escuela. Esto tiene que ver con la norma 23 sobre educación y protección. Y también el tema de seguridad en línea lo estamos uniendo y el tema de protección a nivel comunitario. Adicional, también reconocemos que uno de los riesgos fundamentales tiene que ver con niños y niñas que están en unos niveles críticos, que niños y niñas que están que son migrantes o que están varados entre las fronteras. Eso también ha pasado con el cierre de fronteras o en situación de desplazamiento. Y estos tienen una vulnerabilidad altísima. Porque muchos están confinados en sitios donde no el distanciamiento, el agua limpia o consejos de prevención no son fáciles de seguir. Por tanto, el tema de contagio puede propagarse rápidamente. Así que hemos generado unas notas de orientación sobre niños y niñas migrantes que también en las páginas de SAFE pueden ser compartidas. Y finalmente, también estamos reconociendo que hay un contexto muy complejo sobre el tema de conflicto armado, por lo tanto, en estados frágiles. Así que también hemos establecido una guía sobre cómo trabajar en estos contextos donde grupos armados están confinando a la población y están estableciendo también medidas muy complejas para el personal, para acceder al personal de salud. Adicional, también estamos identificando que cada vez por el nivel de aislamiento, los grupos comunitarios no tienen acceso a seguir apoyando a nivel de protección. Por lo tanto, los que estamos viendo que hay una presencia altísima de militares y civiles y civil-militar también. Entonces, por lo tanto, también generamos una guía, una nota técnica sobre la coordinación con civil-militar para el tema de la respuesta humanitaria en el COVID. Ahí, siguiente. Hay unas oportunidades de fortalecimiento que, como mencionaba Ana Catalina, tenemos que seguir promoviendo sistemas nacionales y locales de protección para proporcionar una solución integral y sostenible y coordinada para proteger a los niños y las niñas en entornos de COVID, con varios mensajes a los estados. Mantener y apoyar los servicios sociales de protección y el personal humanitario como trabajadores esenciales. Esto es algo que tenemos que seguir presionando. Abogar por el aumento de un personal de asistencia social en hospitales y centros médicos. Presupuestar los gestores de caso y para recibir información, identificar e implementar estrategias. Otro elemento también de colaboración que nos parece importante es hacer visible la agudización de la violencia a niñas y mujeres. Sabemos que es una población que está especialmente afectada en temas de confinamiento. Hay alternativas que se están haciendo de reporte a través de líneas de ayuda, pero también, por ejemplo, Colombia ha establecido que las mujeres puedan, en algunos supermercados o cuando salen a hacer las compras, también los supermercados se unen a las redes para denuncia. Yo creo que eso es una muy buena práctica que puede ser usada. Segundo, promover la colaboración cruzada entre sectores. No podemos esperar la intervención que termine la intervención de salud o de entrega de alimentos o entregamiento de efectivo para temas de protección. Necesitamos incorporar en la entrega de efectivo unida a mensajes de temas de protección y acción humanitaria y finalmente seguir monitoreando y la evidencia de datos, revisar los formularios, protocolos de intercambio y acelerar el despliegue de sistemas de gestión de información en protección infantil mientras se hace este proceso.
A grandes rasgos, esto es lo que estamos haciendo. Estamos aprendiendo, integrando las normas mínimas, mientras estamos enfrentando y aprendiendo también dentro del contexto del COVID, que nos pone a prueba tanto en respuesta como también en planes de la elaboración de los planes de respuesta en los países. Gracias. Disculpe lo rápido. Lida, muchísimas gracias. Estamos un poquito pasados en el tiempo, entonces damos abrimos el espacio para Silvia. Silvia, ¿nos escuchas? Hola, Jessica y todos. Sí, os escucho. Gracias. Entonces, quedas aquí ya. Bueno, muchas gracias. De forma resumida presentaré la nota técnica para dejar espacio a preguntas y discusión de todos los participantes. Es un placer para mí representar hoy la alianza y la presentación de la nota técnica y ver tanta participación de más de 600 personas en este webinar. Primero, para los que no conocen qué es la alianza, es una red global de más de 100 organizaciones que trabajan para la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria. El rol de la alianza es establecer estándares de calidad, como son las normas mínimas que han sido presentadas, y apoyo a técnico y desarrollo de capacidades, además de incidencia. Y por ello es que en el marco este creamos este webinar, por ejemplo. Solo invitarlos a si quieren suscribirse a las organizaciones que no sean todavía parte de la alianza, ir a la web y acceder a todos los recursos. La nota técnica, antes de empezar a dar un poco del contexto de los antecedentes, en la respuesta del ébola de 2014-2015 hubieron muchas lecciones aprendidas de cómo trabajar en temas de protección de niñez y adolescencia, y la Alianza desarrolló una nota de orientación durante los brotes de enfermedades infecciosas, donde se recogieron todas estas lecciones aprendidas de la respuesta a ébola, pero también en otras situaciones como de cólera y de otra, como SARS y otras enfermedades infecciosas. Además, fue el lanzamiento de la edición revisada en el 2019, que, como ha explicado Ana Catalina, tiene en cuenta también específicas acciones para prevenir y proteger a niñez y adolescencia en brotes de enfermedades infecciosas. Entonces, en este contexto, con la aparición de la pandemia mundial del COVID-19, la Alianza desarrolla una nota técnica, pero muy en el mismo lineamiento con las normas mínimas y también con las lecciones aprendidas incluidas en la guía de brotes de enfermedades infecciosas. Esas son las tres portadas y esas son como para los que no seáis familiares, eso es como lo que como aparecen tanto en la web o si los tenéis en vuestras manos. La siguiente diapositiva sobre la nota técnica más en particular fue lanzada el 16 de marzo, ya está traducida en más de 18 lenguas, pero como saben es la versión 1. Hemos incluido tanto las evidencias de otros brotes infecciosos y también de lo que van emergiendo en los países que están respondiendo al COVID-19, pero en este momento estamos recogiendo toda la retroalimentación y sugerencias y haciendo una nueva revisión para una versión 2. Entonces, discusiones y comentarios y sugerencias están bienvenidas para la revisión en la segunda versión de esta nota técnica. Explicaros un poco cómo la estructura, lo que podéis encontrar, cuál es el contenido de la nota técnica. La nota técnica comienza con este modelo socioecológico que ya ha sido mencionado en este webinar, el modelo socioecológico y el impacto de el COVID-19 en el modelo socioecológico, como niño, familia, comunidad, sociedad y normas socioculturales. A nivel de niño, cómo es el impacto negativo en el desarrollo, cómo es la separación familiar, en el nivel de la familia, el impacto que tiene en el cierre de las escuelas con la falta de apoyo en el cuidado de niños y niñas, o por ejemplo el impacto que tiene en la pérdida de ingresos, el nivel de comunitario, como habían mencionado mis compañeras, en la falta de redes comunitarias para el apoyo, o por ejemplo el estigma que se ve ya en el nivel comunitario. A nivel de sociedad vemos
tanta interrupción total o como reducción de los servicios sociales, servicios básicos, fundamentales para muchos grupos vulnerables, sobre todo de niños, niñas y adolescentes, y en el nivel sociocultural, en normas socioculturales, sobre todo estigma ante grupos étnicos, pero también, por ejemplo, con niños en situación de calle o refugiados, migrantes, etc. Entonces, la estructura de la nota técnica tiene dos partes. La primera parte, que es de los riesgos, si vas a la siguiente diapositiva, por favor, Jessica. Los riesgos, como verán, están muy alineados también a los riesgos de protección en niñez y adolescencia que se incluyen en las normas mínimas. Estos riesgos que se mencionan en esta nota técnica tienen la evidencia de los brotes de enfermedades infecciosas que han ocurrido anteriormente, ninguno con el alcance del COVID-19, pero también que empiezan a emerger en la situación del COVID-19 en muchos países. Y estos son, por ejemplo, el descuidado y el maltrato en el hogar, muchas veces causado por el estrés de cuidadores, padres y madres, y que también desafortunadamente estamos empezando a ver no solo en países donde estaban afectados por crisis o por conflicto, pero también en otros países donde los niveles de violencia o los niveles de maltrato no eran altos anteriormente. El aumento de incidencia de violencia, no solo violencia en el hogar, pero también violencia online, en línea, o violencia sexual. Vemos también datos que aumenta el matrimonio infantil y mucho debido al cierre de las escuelas, que tiene un gran impacto en el aumento de la violencia. Claramente, un impacto de un riesgo de protección de niñez y adolescencia es la salud mental y trastornos psicosociales en niños, niñas y adolescentes, que ven sus conexiones en el aislamiento y también a veces por la causa de enfermedad, viviendo en la enfermedad o la muerte de sus seres más queridos. El trabajo peligroso a nivel corto, pero también a medio y largo plazo, incrementado claramente por el impacto que tiene en la economía, pero también en la educación, y que supone un incremento en el número de niños y niñas adolescentes que vamos a ver involucrados en trabajo peligroso y en explotación. Como habíamos comentado en otras en las presentaciones anteriores, claramente la separación familiar que vemos en los brotes de epidemia y que estamos empezando a ver también en COVID-19, por aislamiento, por las cuarentenas o por la afectación directa del COVID-19. Estigmatización y exclusión por el virus en particular, pero también los riesgos secundarios a aquellos grupos más vulnerables, que ya habíamos mencionado, como refugiados, como en niños en situación de calle o en migrantes o otros que ya tienen una exclusión anterior y que este virus le añade una exclusión mayor. Y finalmente, la alteración de los servicios sociales, que son cruciales para la supervivencia. Solo para mostraros en las tablas, las siguientes presentaciones, pasarla rápida, Jessica, solo para ver, así es como se muestran en la nota técnica cuando la abráis o aquellos que ya la conocéis, la causa de los riesgos y los riesgos presentes en el COVID-19 y las medidas de control por cada riesgo de protección, están como identificados. La segunda parte de la nota técnica, si os dais cuenta, la primera parte identifica lo que son los riesgos de protección, cuáles son los problemas, y la segunda parte se centra en cuáles son las acciones propuestas para protección de la niñez y la adolescencia. Y esto está diferenciado en dos puntos. Uno, en la colaboración con los distintos sectores humanitarios, que es clave para una respuesta holística que esté integrada en la protección. Y en este caso, por ejemplo, con el sector de salud, que tiene un rol principal en la respuesta al COVID-19, pero también con otros sectores como el sector de educación o el sector de agua y saneamiento, por ejemplo. Y también la colaboración y el trabajo conjunto con los gobiernos que están al centro ahora mismo de la respuesta al COVID-19, y es importante la incidencia y el trabajo en colaboración con estos gobiernos. Se identifican acciones en particular.
Y la segunda parte es programas más específicos de la protección en niñez y adolescencia. Y aquí están identificados y alineados con las nuevas normas mínimas. Entonces, se identifican acciones particulares, por ejemplo, para las estrategias de protección, como son los enfoques de comunidad o el cuidado alternativo o la gestión de casos, por ejemplo. Entonces, para podéis ver todas las acciones identificadas. Algunas por que se podrían resaltar, por ejemplo, sería la orientación o capacitación de los profesionales de salud o de los profesionales de educación o a través para integrar los riesgos de protección, para integrar la identificación de estos riesgos y las medidas desde sus sectores. Otro ejemplo de acción podría ser el mapear y difundir los servicios disponibles, que no solo para la gestión de casos, pero para todo, muchos de los servicios disponibles o son ahora alternativos o se han visto reducidos o se han visto cambiados. Y una de las acciones principales de los como profesionales de protección es mapear y difundir esta información para que todos los niños y niñas adolescentes tengan ese acceso y estén actualizados con los servicios más actualizados. Claramente, ante la separación familiar, crear procedimientos de prevención de separación y para ello trabajar con los otros sectores, como el sector de salud, pero también con gobierno y con policía, que son los que instauran todas las medidas de control, de cuarentenas, etcétera. Y, por ejemplo, en algunos casos, como en ébola, en otras epidemias, se habían trabajado haciendo con facilitación de gestión de base de datos para asegurar que cuando la separación familiar termina haya una reunificación lo más antes posible o mientras que haya una separación haya una comunicación. Y algunas otras acciones claves, por ejemplo, para los actores de protección es el apoyo a familias y que es muy clave en esta respuesta al COVID-19. Para apoyar a las familias con la reducción de estrés, pero también para crear un ambiente en el que se pueda aprender y para las necesidades de niños, niñas, adolescentes en etapas de desarrollo distintas puedan tener sus necesidades cubiertas. Algunos de los del acceso a protección requiere también de un apoyo de financiación material para el acceso a servicios de protección y terminar, por ejemplo, otra de las acciones podría ser la abogacía, hacer más incidencia para trabajos flexibles, para apoyar a medios de vida, para asegurar que tanto padres, madres y cuidadores puedan facilitar el cuidado de niños y niñas y el trabajo para reducir ese estrés. Esta nota técnica, como ven, tiene una parte 1 de riesgos de protección, 2 de acciones, pero también tiene unos anexos. Y los anexos, algunos están disponibles y otros están en desarrollo, pero son para ahondar específicamente en materias donde los profesionales de protección en países requerían más guía y soporte en estos temas. Los disponibles ahora mismo están en el cuidado alternativo, en niños y niñas privados de sus libertades y en la gestión de casos. Es como identificación de acciones y apoyo para aquellos que trabajan en estas áreas y próximamente estamos trabajando en otros anexos. A lo mejor el título específicamente cambia, pero serán en enfoques a nivel comunitario, en el trabajo infantil y el COVID-19, en la violencia en el hogar, el uso de líneas, tan importante, el uso de líneas de ayuda para niños y niñas en la respuesta del COVID-19 y para la protección de la fuerza de trabajo de servicios sociales como servicios esenciales. Y para terminar, solo quería terminar con unos, como dónde encontrar la nota técnica, se encuentra en la web de la Alianza, está ahí el link y aquí os invito a ir a la web donde están todos los recursos, los anexos, los links a los webinars, etcétera. Y con esto, el último mensaje sería saber que el COVID-19 altera los entornos donde los niños crecen y se desarrollan y pueden tener estas consecuencias negativas para su desarrollo y protección y por ello es una prioridad clave que en la respuesta al COVID-19
desde el primer momento se incluya programación específica a protección de niñez y adolescencia y también la colaboración con otros sectores humanitarios y la incidencia con los gobiernos. Y además de esto, contar con las estrategias positivas para afrontar adversidades que tanto familias, comunidades, como niños y niñas y adolescentes tienen y que claramente tienen que ser aprovechadas. Muchas gracias, Jessica, y todos los participantes. Muchas gracias, Silvia. Pasamos entonces ahora con Petra. Por favor, a los presentadores que siguen a continuación, les recomendamos hacer un poco más cortas las presentaciones. Y a los participantes, los invitamos a seguir participando por medio del chat, ya que allí se están haciendo las preguntas, pero también nuestros presentadores están dando alguna respuesta. Ok, muchas gracias, Jessica. Muchas gracias a todos y sobre todo a todos los participantes por reunirse hoy y aprender conjuntamente. Pues no voy a repetir lo que ya se ha dicho, pero lo que quisiera hablar un poco es mirar los contextos, los factores que impactan la protección de la niñez ahora en el contexto de COVID-19 y pues también entrar a unas recomendaciones en cuanto a qué hacer en la incidencia o también dónde encontrar las herramientas, cuáles son algunos de los ajustes que se debe que hacer. Por los que no conocen el CPAR, somos la organización mandado de hacer la coordinación de la protección de niñez en emergencias, donde no haya situaciones de refugiados mayores, y donde haya los clústeres. Entonces, eso quiere decir que desde Ginebra estamos apoyando a más de 30 grupos de coordinación en todo el mundo. Pues entonces, sí, estamos mirando los factores que impactan a la protección de niñez ahora en ese contexto de COVID. Ya los países que tienen un contexto humanitario que precedían, digamos, que tenían personas desplazadas internos, personas desplazadas a través de fronteras, personas viviendo en campamentos o en zonas de alta densidad, pues esos son, claro, son personas que son más afectados y los niños más afectados. Entonces, también si vimos contextos de violencia, entonces eso también tiene más impacto. Entonces ahora con el COVID que se añade a ese contexto. Siguiente, Jessy. También lo que hemos visto en todo el mundo son 11 millones de niños que ya no pueden recibir la asistencia alimentaria en las escuelas. Entonces eso tiene un impacto grande porque esas familias entonces ahora se ven confrontados con muchas decisiones difíciles, puede haber trabajo infantil, matrimonio forzado, reclutamiento forzado a grupos armados porque pues ya se necesitan alternativas para poder comer. También un factor que impacta mucho a la protección de niñez son niños y niñas en instituciones. Mundialmente se estima que hay entre casi 3 millones a 8 millones de niños que están en instituciones y ellos ahora tienen mucho menos de protección, quizás los que cuiden ya no están, los servicios ya no son accesibles. Y en Latinoamérica sabemos sobre todo, estimaciones, ¿no? De México, Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay, también la República Dominicana, donde hay esos niños en instituciones y que son a más riesgo ahora con la situación de COVID. También niños en detención y hemos escuchado que la Alianza también está trabajando en una nota, ya la publicó, una nota en cuanto a eso. Siguiente, Jessy. Entonces, lo que se recomienda para la incidencia, y ahí el CPAR ya también ha publicado una nota para los gobiernos, para realmente que los servicios sociales sean esenciales. Porque en muchos países que ahora hay el toque de queda, solamente unas personas están permitidos de ir a los barrios, de hacer su trabajo, realmente es importante de indicar, de hacer la incidencia que los servicios sociales son parte de ese paquete esencial. Pues luego también la protección de los trabajadores sociales, donde todavía pueden trabajar de persona a persona, que realmente sean tomadas en cuenta en todas las políticas y normas de salud que proveen la seguridad para esos. La siguiente, Jessy.
Y entonces también ahora en Latinoamérica también hay muchísimos niños que están aprendiendo en línea, que están pasando mucho tiempo en línea y ahí también hay muchísimos peligros. Entonces ahí también hay que reflexionar y cómo podemos no solamente facilitar para que los niños aprendan en línea, pero que también lo pueden hacer de una manera segura. Y también ya existen muchísimas herramientas también en español que pueden acceder a través del helpdesk en español que tenemos con Jessica. Y siempre cuando ven una palabrita subrayada en color, pues significa cuando reciben la presentación, ahí pueden acceder las herramientas. Lo han mencionado las colegas de Save the Children y también de la Alianza, la importancia de trabajar con otros sectores. Y también en la página anterior también había una slide donde pueden ver consejos cómo trabajar con los colegas de salud. Si los colegas de agua y saneamiento todavía tienen acceso a los barrios, cómo trabajar con ellos para que puedan difundir los mensajes para los padres, para los niños. Siguiente. En cuanto a la salud mental y apoyo psicosocial, también ya se ha trabajado muchísimo también desde la Federación Internacional, del UNICEF, que pueden acceder las guías en línea, pero también pensando que no todo el mundo tiene acceso a internet. Entonces, para familias que están sin internet, a lo mejor solamente tienen acceso a radio, se han producido muchos mensajes de audio que pueden bajar en nuestra página también, muchos en español, sea cuentos con un que pueden dar un apoyo psicosocial o aprendizajes, etcétera. Ahí también pueden acceder. Entonces, en toda la programación que hacemos, en la cual utilizamos las normas mínimas, siempre debemos que preguntarnos cuál es el mejor medio de comunicación. Siguiente. Se han mencionado rapidito las líneas de ayuda para niños y niñas y desde la OER hemos hecho un mapeo viendo cuáles líneas son activas, cómo funcionan para también apoyarles de mejor manera ahora. Ellos tienen muchísimas más llamadas de niños y familias que están llamando, que necesitan el apoyo y muchos los que están escuchando en las líneas también necesitan el apoyo. Si trabajan desde la casa, si ya cambiaron su apoyo que dan, y entonces también estamos apoyando con eso y en nuestro mapeo que pueden acceder sea por Twitter, por nuestro Facebook, ahí también pueden ver las líneas. Siguiente. En cuanto a la gestión de casos, también pues otras regiones del mundo ya están con el COVID hace más rato, digamos en Asia del Este, en el Oriente Medio, ya se han trabajado muchísimas herramientas que pueden acceder, que gracias al trabajo de muchos colegas y también de nuestro helpdesk en español, ya están disponibles en español. Entonces, consideraciones en cuanto a la gestión de casos. ¿Cómo repriorizar, por ejemplo, cuáles son las precauciones de seguridad, de higiene, etcétera, pueden acceder ahí. Algún punto que sí quisiera destacar son las recomendaciones de las colegas y colegas de Asia del Suroeste. Ellos dijeron, no se demoren, comience ahora. Incluso en los países que aún no hay muchos casos, realmente sé que muchos países en Latinoamérica ya tienen, ya son mucho más cerrados, hay el toque de queda, pero igual todavía hay que planificar mucho. Entonces, realmente indagar, hacer la incidencia que los servicios de la protección de niñez son esenciales y que deben que ser respetados como tal, que pueden seguir, que pueden salvar la vida realmente de niños. Entonces también reflexionar, si se sabe que algunos servicios se pueden hacer de forma remota, ya pensar cómo se ajustan esos servicios. Y también ya pensar cuándo se reabran todos los países, cuáles serán los impactos y cómo nos ajustamos para la protección de niñez. Siguiente. Entonces, todos los recursos que hemos mencionado, también presentado por Save the Children y otras organizaciones, están disponibles en el menú de recursos, donde tienen un índice y pueden encontrar muchísimos ejemplos. Hay un Dropbox donde pueden acceder todo en español. Si lo encuentran en inglés solamente, podemos ver cómo lo podemos traducir. Y también tenemos una matriz de seguimiento para que puedan ver ya lo que se está desarrollando también.
Y antes de finalizar, la siguiente, Jessy, porfa, también destacar otra vez el HelpDesk en español, que nos ayuda con la facilitación hoy. Pues ahí ven su correo, si tienen necesidad de algún soporte personalizado, por favor, participan en la comunidad de práctica, en Facebook, intercambian, pueden aprender de otros también, y tenemos también un boletín informativo donde pueden acceder toda la última información también. Muchas gracias. Muchas gracias, Petra. Entonces, abrimos ya la sesión para Pilar y José Luis. ¿Nos escuchan? Sí, hola. Hola, perfecto. Sigan adelante. Correcto. Hola, buenos días a todos y a todas. Es un gran placer para ACNUR estar participando con todos y todas ustedes en este webinario. Y como el resto de mis compañeras, nos complace muchísimo ver la participación tan numerosa y sustancial que está teniendo este webinario. En primer lugar, queremos también agradeceros a todos y todas las colegas, expertos, profesionales, niños, niñas, jóvenes, desplazados internos, refugiados. Agradecer a la Alianza y también a todas las organizaciones que han contribuido a la elaboración de estas nuevas normas de protección de la niñez y adolescencia, y realmente reconocer el trabajo, la experiencia y todo el compromiso que se ha invertido en este documento. Desde ACNUR hemos trabajado muy de cerca en el proceso de elaboración de este documento y estamos muy comprometidos con la aplicación y el uso de estas nuevas normas de protección. Como ya se ha comentado, uno de los principales elementos novedosos de la nueva versión de las normas mínimas, que no se contemplaba en la versión del 2012, es la aplicabilidad de estas normas y estándares en contextos de personas afectadas por el desplazamiento, incluido el desplazamiento forzoso, personas refugiadas y solicitantes de asilo. Para ACNUR, la inclusión de las personas refugiadas en la nueva versión de las normas mínimas es fundamental, considerando que hay más de 28 millones de niños y niñas en todo el mundo, refugiados, desplazados internos que han sido víctimas de desplazamientos forzosos y se han visto obligados a dejar su país por los conflictos, la violencia, las graves violaciones de derechos humanos que ponen en peligro su integridad física, su vida y que, por lo tanto, pueden estar en necesidad de protección internacional. Estas normas también llegan también en un momento en el que todos nos enfrentamos a numerosos retos y bueno, ya esto se le añade, como ya han comentado mis compañeras, la emergencia del COVID-19, retos para proteger a los niños, niñas y adolescentes, ya sean desplazados, refugiados, apátridas o migrantes. Los desafíos son mayores que nunca, las necesidades superan los recursos y tenemos que realmente unificar esfuerzos para ser más eficientes, para ser más eficaces y para responder tanto a las necesidades inmediatas que tiene la niñez como a las necesidades a largo plazo, fortaleciendo los sistemas de protección nacional e instituciones y poder lograr así leyes, políticas y servicios de protección integral, pero sobre todo servicios y sistemas de protección nacional que sean inclusivos de todos y todas las niñas y adolescentes. Y, por supuesto, esto lo tenemos que hacer en conjunto con los diferentes actores, socios gubernamentales, sociedad civil, ONGs nacionales e internacionales, y también, muy importante, con las comunidades. Antes de pasarle la palabra a mi compañero José Luis, que va a abordar más en detalle todo el componente de la aplicabilidad de las nuevas guías en los contextos de refugiados y también con un enfoque en COVID, solo quería enfatizar la importancia de que todos nosotros y nosotras, los especialistas y profesionales de la protección de la niñez, podamos intercambiar prácticas, conocimientos y, sobre todo, hablemos con una sola voz para incidir y abogar por la protección de los niños, niñas, adolescentes desplazados, refugiados y inmigrantes. Y con esto os doy las gracias de nuevo a todas y a todos y paso la palabra a mi compañero de ACNUR, José Luis. Gracias, Pilar. Bueno, ahora les quería comentar que a lo largo del documento ahora podrán encontrar que las consideraciones específicas para los niños refugiados y desplazados y sus familias están resaltadas con un icono específico que pueden ver aquí en la diapositiva a su derecha. En las normas pertinentes encontrarán puntos específicos para responder a las necesidades de los niños y niñas refugiados. Y estos puntos se complementan con las directrices de ACNUR. Por ejemplo, la norma número 18, que es sobre la gestión de casos, es complementada por los procedimientos de interés superior de ACNUR.
en la norma 14 sobre el enfoque socioecológico. La norma es complementada por el acceso al asilo y el registro. El acceso a servicios sin discriminación se resalta a lo largo del documento. En la norma 1, sobre coordinación, las directrices de ACNUR complementan la orientación sobre la coordinación en los contextos de personas refugiadas. En la norma 20, sobre justicia, se complementan con la no detención de personas refugiadas y solicitantes de asilo. Y finalmente, otros temas como las intervenciones mediante la ayuda en efectivo también son complementadas por directrices de ACNUR. Adelante, Jessica. En la siguiente diapositiva, aquí vamos a hablar un poco sobre los riesgos de protección para la niñez y refugiada inmigrante ante el COVID. Y aquí queremos resaltar unos cuantos riesgos clave que hemos visto. Primero, es que es importante saber que los niños y niñas refugiadas y sus familias tienen menos acceso a servicios e información que las personas no refugiadas, ya sea por la falta de documentación, por obstáculos en cuanto al idioma, por razones socioeconómicas o por las restricciones de movimiento. También las restricciones de movimiento pueden llevar a la separación familiar y puede ser más difícil aún para personas refugiadas no poder ser unificadas por no ser nacionales del país donde se encuentran. En el tercer punto es que puede haber un gran impacto al bienestar de los niños y niñas refugiadas y migrantes por la interrupción de sus rutinas diarias, que se agrega aún más al impacto causado por el desplazamiento de sus hogares y sus países. Y el cuarto punto es que el aislamiento en casa puede incrementar el riesgo de violencia y abuso, sobre todo en contextos donde personas refugiadas y migrantes viven situaciones de hacinamiento y donde las familias ya vivían por sí en situaciones muy difíciles antes de COVID. Adelante, Jessica. Algunas recomendaciones clave de nuestra parte. En cuanto a la separación familiar, es muy importante que trabajemos con las autoridades para garantizar que las restricciones de movimiento permitan las reunificaciones de familias. Donde sí existan restricciones, que a los padres y las madres y las personas cuidadoras se les permita cruzar fronteras para ser reunificados con sus familias. Estos mensajes de incidencia son muy importantes para trabajar con las autoridades. En el segundo punto, bajo separación familiar, debemos proporcionar medidas de cuidado alternativo basadas en la familia para niñas y niños que han sido separados de sus padres y sus madres o sus personas cuidadoras, o cuando los padres, madres o personas cuidadoras se han enfermado, por ejemplo, que tengan que estar en cuarentena o en aislamiento. Sobre el acceso a servicios de protección, es muy importante cómo nos adaptamos a la nueva realidad de COVID y cómo aseguramos la continuidad de servicios, sobre todo para los servicios que salvan vidas. Debemos desarrollar e implementar planes de contingencia para adaptar los servicios y mantener la continuidad de servicios como la gestión de casos y los albergues. Es importante en nuestra incidencia que estos servicios sean reconocidos como esenciales, pues salvan vidas y deben continuar. Los mecanismos de asistencia a distancia pueden incluir líneas de asistencia por teléfono, por ejemplo, o asistencia por internet, y cuando establezcamos esos mecanismos, debemos asegurarnos que el personal esté capacitado en protección de la infancia para poder identificar a las niñas y niños con necesidad de protección y derivarlos a los servicios necesarios. Cuando se necesite prestar atención en persona, debemos también de minimizar los riesgos a la salud y asegurarnos que el personal que atienda a los niños y niñas cuente con el equipo de protección personal como tapabocas, guantes, etcétera, para poder atender y ayudar a los niños y niñas en esos momentos necesarios. Gracias. En el contexto de educación, debemos buscar nuevos métodos para garantizar su continuidad. Sabemos que ha habido formas innovadoras en nuestra región para continuar la educación en el contexto de COVID, pero debemos acordarnos que los niños y niñas refugiadas y migrantes pueden enfrentar obstáculos en acceder a la educación en línea. Por ejemplo, puede que no tengan acceso a una computadora, a una tableta, a un teléfono, que no tengan acceso al internet,
puede que no estén incluidos en las respuestas nacionales, así que debemos considerar como problemas tácticos para poder apoyar a los niños y niñas refugiados y migrantes para que puedan acceder al aprendizaje a distancia. En cuanto a la recreación y participación comunitaria, tenemos diferentes niveles de restricciones y orientación sobre lo que es posible aquí en la región por parte de los gobiernos, por lo que es importante que cuando hagamos actividades recreativas podamos adaptarlas a las normas nacionales en cuanto a las restricciones de distanciamiento social y de movimiento. Por ejemplo, podemos adaptar actividades recreativas con adolescentes para limitar el riesgo de transmisión de COVID, haciendo más uso de las redes sociales como Instagram o Facebook o TikTok u otras plataformas. Estamos seguros que ya muchos de ustedes están haciendo esto. Y finalmente, sobre el acceso a la información, es importante que la información existente sea difundida y sea accesible a los refugiados en los idiomas que ellos entienden y en las redes que ellos usan. También tenemos que adaptar la orientación existente para entornos donde hay limitaciones al agua y saneamiento y también donde hay hacinamiento. Por ejemplo, aquí en la región, en el contexto de la plataforma regional para la respuesta a refugiados y migrantes de Venezuela, mensajes de prevención se comparten a través de árboles de comunicación de WhatsApp, en espacios de apoyo, con tarjetas sociales. Estamos seguros que ustedes también tienen muy buenos ejemplos. Y bueno, con eso aquí paro yo y esperamos poder escuchar del buen trabajo que ustedes también están haciendo en sus operaciones. Gracias. Muchas gracias, colegas de ACNUR. Ahora abrimos para que las colegas de World Vision puedan compartirnos también su presentación. Entonces, Golda y Claudia, ¿nos escuchan? Te escuchamos bastante bien. Hola, Jess. Palabra a Hola. Claudia, dale. Listo, muchas gracias. Gracias. Permítanme un segundo. Antes, como ya vamos un poquito tarde en tiempo, entonces invitamos a los y las participantes, tenemos más de 600 participantes ahora, a continuar usando el chat, poner allí sus preguntas. Las preguntas que no alcancemos a responder, las responderemos vía online luego del webinar, y quienes no se registraron para el webinar, para que puedan acceder a las herramientas, les invitamos a que se puedan registrar para garantizar que pueden acceder a las herramientas. Adelante, Claudia. Gracias, Jessica. Muy buen día para todas y para todos. Me alegra mucho el que podamos participar en este espacio y poder compartir un poco de lo que ha sido nuestra experiencia en respuestas humanitarias en Colombia y ahora en Venezuela. Y poder desde ahí también poder ver esa articulación de los elementos claves que nos han ido compartiendo durante la mañana, pero donde también es importante que podamos ir viendo los desafíos que tenemos y las implicaciones que se han identificado, pero también la forma como vamos haciendo esas adaptaciones de acuerdo al contexto. Entonces, me voy a centrar un poco más en la experiencia para que podamos ir haciendo esas visibilizaciones que es muy importante también. La siguiente, por favor. Bueno, aquí hemos resaltado cuatro componentes que nos parece importante tener en cuenta y aquí tal vez desde la experiencia también hemos podido como organizar la forma de poder atender cuando hemos acompañado las diferentes respuestas. Esto también producto de los aprendizajes y las reflexiones que hemos tenido. Un elemento fundamental, y lo han mencionado, es el trabajo articulado entre sectores y gobierno, que ya en las presentaciones de experiencias voy a ampliar, la definición de protocolos claros que permitan prevenir y reducir la separación de las familias y otros riesgos de protección de la niñez. Estos riesgos es importante hacer en esa adaptación de los protocolos, poder haciendo el reconocimiento de las situaciones de mayor afectación de la protección de las niñas y de los niños, porque cada una de estas situaciones dan unos elementos distintivos. Entonces, es tal vez lo que estamos viendo en este momento, estábamos preparados y que ha implicado en esta respuesta poder hacer ajustes que respondan realmente a esas necesidades identificadas. Establecer cuáles son las acciones prioritarias que permiten hacer una mayor contribución frente
impacto que tiene la situación que se tiene en el momento y que se ha centrado básicamente en los temas de salud, de WASH, de educación, de seguridad alimentaria. Y un cuarto elemento que hemos asociado que tiene que ver con el desarrollo y puesta en marcha de los mecanismos de quejas y de retroalimentación que realmente, uno, respondan a las necesidades del contexto, pero que respondan y sean amigables a las necesidades de las niñas y de los niños. La siguiente, por favor. Bueno, para esto entonces, como mencionaba yo, algo que ha sido muy, muy, muy importante ha sido la oportunidad de reflexión y aprendizaje que hemos tenido de cada una de las experiencias. Si bien cada una nos ha dejado varias lecciones, lo importante de todo esto es cómo esto lo vamos a ir incorporando y vamos ganando el establecimiento de capacidades que permiten que tanto los equipos como las estrategias que estamos utilizando permitan realmente hacer una contribución en las acciones para la protección de las niñas y de los niños y que se establezcan esas prioridades a partir de los análisis que podamos establecer. Un elemento que debe ser prioritario, que debe ser lo primero en nuestra agenda, es la consulta que se haga a las niñas y a los niños y adolescentes. Las voces de los niños y de las niñas deben ser visibles en todo momento, deben realmente responder y visibilizarse en las acciones. Muchas veces esa participación se está quedando en un nivel para un checklist, pero ¿cómo realmente aseguramos que hay unas garantías para que esto que nos están diciendo los niños y las niñas realmente sea tenido en cuenta? Otro elemento que hace parte de las acciones que hemos desarrollado tiene que ver con el fortalecimiento de los entornos familiares y de atención. Si bien es cierto a partir de los análisis de que hacemos de los riesgos en protección y que hace parte de nuestros contextos donde principalmente donde se vulneran los derechos de los niños y de las niñas es su entorno más cercano, que es en el hogar, con mayor razón en una situación de crisis y de emergencia, cuando se desbordan estas situaciones y los riesgos son mayores. Entonces es urgente pensarse en las estrategias de acompañamiento a las familias. Y que también se haga ese trabajo de articulación para la atención. El trabajo coordinado con la comunidad se convierte en una de las posibilidades y en esta respuesta a COVID estamos viendo que ha sido uno de los puntos fundamentales porque el no poder estar presencialmente en los escenarios, poder hacer una verificación, poder acompañar directamente, nos ha llevado a que esas estrategias que hemos acompañado siempre a nivel comunitario las podamos nosotros vincular de una manera más cercana y rápida. Si bien es cierto, hay desafíos aquí y no podemos tener una mirada completa, sí es una estrategia y en la medida que hagamos un acompañamiento y un fortalecimiento del trabajo a nivel comunitario, vamos a poder tener estrategias mucho más cercanas y con este enfoque de protección. Está todo lo que tenemos que coordinar desde gestión de casos, acompañamiento psicosocial, las diferentes formas de respuesta frente a las necesidades inmediatas, la asistencia financiera y material y el trabajo de articulación con las autoridades locales para la prevención y la separación y facilitar la unificación familiar. La siguiente, por favor. Bueno, aquí ya voy a hacer rápidamente un recorrido frente nuestras respuestas. Aquí en Mocoa, por ejemplo, en el 2017, algo que quiero resaltar es el trabajo articulado desde la Mesa de Educación en Emergencias, donde se pudo hacer una articulación con las diferentes organizaciones y entidades, establecer un plan de respuesta coordinado que acompañara el retorno de los niños y las niñas nuevamente a la escuela como una de las estrategias de protección, teniendo en cuenta... Por favor, ¿hay interferencia? Micrófonos abiertos, qué pena. Gracias. Y desde ahí algo que para resaltar es ese trabajo de la mesa, entonces donde vemos es la importancia de esa articulación para poder llegar a la respuesta y fue el sector humanitario quien lideró ese trabajo y donde pues estuvimos acompañando directamente desde el equipo psicosocial y la estrategia de trabajo con actores comunitarios. La siguiente, por favor.
Bueno, tenemos aquí una experiencia también que se hizo en el 2017 con niños y niñas que se encontraban en alto riesgo por zonas de inundación y donde ellos para poder asistir a las instituciones educativas estaban expuestos permanentemente. Y aunque algo que aquí queremos resaltar es cómo la voz de los niños fue quienes dieron la pauta para decir realmente cuál era su necesidad inmediata, porque ellos querían permanecer en el sistema, querían ir a su escuela, pero el riesgo era muy alto. Entonces, cómo conjuntamente con los niños se estableció un plan y se pudo responder a una de esas necesidades que ellos estaban estableciendo prioritarias. En el 2015, cuando se da el primer cierre de la frontera con Venezuela, la primera respuesta también que se acompaña a partir del análisis de necesidades, de la evaluación de necesidades humanitarias, se centró en una mirada comunitaria, teniendo en cuenta el impacto que esto tenía y los primeros brotes también de rechazo y xenofobia que se estaban presentando. Entonces, uno de los primeros elementos de trabajo que se hizo fue articulado con comunidades y con el sector religioso, teniendo en cuenta que hacen presencia en territorio, que es un actor fundamental, es uno de los actores prioritarios y que ha estado presente en esta respuesta. Entonces, como mencionando, ¿cuáles han sido como estrategia en los momentos los actores que han venido participando? La siguiente, por favor. Aquí quiero compartir un video corto sobre lo que ha significado nuestra estrategia de espacios amigables para la niñez, donde hemos vinculado a los niños y niñas desde los escenarios comunitarios y también desde las instituciones educativas, y se han convertido en espacios donde se hace un acompañamiento a los niños y a las niñas, pero también a las familias en articulación y haciendo realmente como una estrategia de afrontamiento desde un enfoque más psicosocial. ¿Alcanzamos a verlo? Claudia, creo que más bien pasamos del video, como los participantes tendrán acceso a las presentaciones, entonces okay, ya cada perfecto. Quien lo puede ver individualmente, ¿vale? Perfecto. Bueno, aquí quiero mostrar un poco más. Actualmente nosotros estamos desarrollando 4 proyectos que están centrados en la respuesta a la emergencia migratoria. Y nuestros esfuerzos de trabajo, como lo venía mostrando, desde la línea comunitaria, la participación desde entornos espacios amigables para la niñez y que van pues obviamente de la mano de las estrategias principalmente de apoyo a las familias para la atención de necesidades básicas, principalmente asistencia alimentaria. Básicamente es esto, le doy la palabra a mi compañera Golda para poder contarles un poco más sobre el trabajo que se viene haciendo directamente con Venezuela. Gracias, Claudia. Si me pueden poner la otra presentación, si puedes pasar la presentación. Bueno, gracias por la otra, disculpa. Gracias, ahí estamos. Les cuento un poquito de mi persona. Yo soy guatemalteca, ahorita he trabajado con el tema de migración y pues desde el año pasado estoy trabajando en el tema de Venezuela. ¿Y por qué les cuento esto? Porque al inicio, cuando me pidieron unirme al equipo de Venezuela, bueno, conociendo un poquito el contexto, conociendo un poquito cuáles eran los requisitos, pues llego a Venezuela con primero una experiencia de deportación un poco fuerte para mi persona por unos temas políticos que tenían entre los países, pero una vez estando dentro de Venezuela, yo dije, bueno, ¿cómo podemos empezar también a hacer proyectos desde la visión que nosotros tenemos como World Vision? Y también desde la visión y las normativas que tiene el manual. ¿Cómo podemos hacer esa vinculación cuando a veces tú sientes desde una óptica de programas de que hay muchas cosas que están pasando en tu alrededor? Cuando hay muchas cosas que tú dices, ¿por qué están los sistemas así? ¿Por qué la población me manifiesta esto? Entonces, desde un inicio, nosotros como organización pensamos, bueno, consideramos que es necesario hacer un diagnóstico multisectorial, saber qué está pasando en parroquias como Juan de Villegas en Lara, qué está pasando en Los Teques en Miranda, qué está pasando en Cristo de Aranza en Maracaibo, cuáles son las acciones que nosotros podemos ver que están pasando en el país que nos permita a nosotros saber cuál es la gradualidad que le vamos a dar a las normas de protección. Y es ahí donde nosotros hacemos el vínculo entre el manual y la experiencia que tenemos en campo. Y según veo en el chat, hay muchas organizaciones que están trabajando ya en el campo y que necesitan saber, bueno, a partir de lo que yo sé, a partir del contexto que tengo, ¿cómo puedo llevar esto a la práctica?
y lo que nos ha permitido a nosotros hacer eso es tener una vinculación cerca con organizaciones locales, que doy gracias que nuestros socios están ahorita en esta presentación también, porque es parte de lo que sirven también el manual, de dar a conocer cómo estamos. A partir de eso, nosotros podemos ya saber en 4 estados, en muchos municipios. Ahorita les vamos a pasar en qué comunidades estamos trabajando con mucho gusto, Lucía. Incluso ya tenemos próximo un diagnóstico multisectorial que les podemos compartir también. Ya tenemos el primer borrador el día de hoy listo para compartirlo. Entonces, nosotros a partir de esto decimos, bueno, ¿cómo están los sistemas? ¿Cómo estaban previo a la crisis? ¿Cómo están ahorita en la crisis de protección? ¿Cómo está el acceso a todos los servicios y los niveles de inseguridad que nos van a permitir a nosotros sí o no hacer el cumplimiento y hacer la programación como nosotros quisiéramos? Si quieres, pasa a la siguiente diapositiva. Aquí nosotros decimos, bueno, a partir de los principios que nos dicen las normas mínimas de protección y también a partir de lo que nosotros como World Vision estamos haciendo y como nos dice nuestra organización, ¿cómo hacer la vinculación entre lo que nos están diciendo los imperativos de nuestra organización, que es enfocarnos en la población más vulnerable, y también lo que dicen los principios? Yo creo que eso permite a nosotros también a tener una línea de acción y a vernos alineados de alguna manera, porque no, ya son un referente y un parámetro. Ante esto, nosotros podemos empezar a construir desde nuestra identidad organizacional con una mira a derechos de protección de la niñez. Y eso es lo que nos permite el manual en toda la elaboración de propuestas. Es decir, bueno, no tenemos que hacer parcial la asistencia en los principios. Y tanto mi organización me dice que tiene que ser una asistencia imparcial. ¿Cómo yo, desde que estoy haciendo un proyecto, ya cuando tengo un diagnóstico, me dicen, es necesario la inclusión de ciertos sectores, esta población está en determinada manera de vulnerabilidad, ¿cómo yo propongo eso y lo plasmo en una presentación, en una propuesta? Yo creo que es lo que nos permite el manual, alinearnos y que todas las organizaciones entendamos un poco de qué es lo que nosotros estamos proponiendo al momento de hacer proyectos, y no solo en el tema de protección, porque el manual también te lo dice, cómo nosotros podemos hacer la vinculación con educación, cómo podemos hacer la vinculación con el sector de WASH, y eso es lo bonito también de conocer también los manuales. Si quieres, pasamos al siguiente. Y aquí lo que a mí me ha ayudado desde mi experiencia, y esta es la ubicación aquí que tenemos por los estados, te los podemos pasar por municipios y parroquias también con mucho gusto, Lucía, y a las demás personas que están trabajando aquí en el chat. Lo bonito de tener las normas también y comprenderlas es decir, bueno, a partir de la experiencia, a partir del diagnóstico, mi experiencia como organización, de los partners que yo tengo a nivel local, ¿cómo yo hago la medición de cada una de las normas y con indicadores? Porque muchas veces, y a mí me pasaba al inicio de empezar en el tema de protección, había gente muy cuantitativa que me decía, pero Golda, ¿cómo realmente yo puedo medir el tema de protección? Y las normas ahora te lo dicen de una manera bastante clara, nos ha permitido a nosotros decir, bueno, si yo quiero hacer el tema de protección con un enfoque y con una mira al sector de educación, por ejemplo, lo tenemos allí. Tenemos decir cómo se mide, cuál es el porcentaje que nosotros tenemos ahí, junto con indicadores. Eso me permite a mí aumentar la calidad técnica de mi intervención desde una propuesta. Porque la propuesta es el primer paso, decir, bueno, estas personas saben y conocen cuáles son las normas mínimas de protección. Pero más allá de eso, al momento de llevarlo en el campo, como decía Claudia, de llevarlo a la realidad, de nosotros poder ver la vulnerabilidad que existe, podemos medir también las acciones que llevamos, poder medir un antes y un después de nuestra intervención. Eso es bastante, bastante ambicioso en el manual, y por eso yo creo que la nueva presentación y la nueva edición nos da esos elementos fundamentales como actores de protección, en decir, ya tenemos un parámetro de medición que podemos compartir con los compañeros de monitoreo y evaluación, que podemos compartir con los donantes. Yo ya puedo muy bien decirles cómo estábamos antes y cómo hemos llegado ahorita a partir de la experiencia que tenemos en campo. Si quieres, seguimos en la otra diapositiva para ya terminar, porque sé que estamos un poco en contra del tiempo. Me llamo Golda Ibarra. Veo que estáis viendo el chat también. Aquí lo que nosotros nos ha permitido también, y hay varios de los socios que nosotros tenemos dentro de Venezuela, es poder primero empezar a ver cuál es la capacidad que tienen ellos, poder ver también cuáles nosotros podemos ser desde nuestra organización,
poder también compartir la experiencia que nosotros tenemos, poder compartir los manuales, poder hacer capacitaciones en línea, a pesar de la dificultad de un contexto de COVID, a pesar de la dificultad de un contexto de Venezuela, que muchas veces la restricción de entrada a veces cuesta. ¿Cómo nosotros también podemos usar el manual, no solo para implementación, sino para capacitación también? Porque la lectura es bastante comprensiva. Una vez tú ves la introducción, ves cuáles son las normas, cuáles son los principios que lo rigen, está de una manera tan ordenada que tú puedes decir, con esto yo puedo iniciar un asocio, un proyecto de capacitación y así planificar después nuestras intervenciones. Entonces, de nuestra parte y como organización, ha sido de bastante beneficio, bastante oportuno tener la nueva edición para nosotros vincularlo con otras áreas. Nosotros ahorita dentro de Venezuela tenemos cuatro proyectos, con uso de transferencias, que también es una modalidad que nosotros hemos estado integrando con el tema de protección para no poner en situación de vulnerabilidad a las personas que estamos trabajando, con especial énfasis en niñez y adolescencia. Entonces nos ha permitido saber cuál es la población que nosotros tenemos, cuál es la capacidad de los socios, llevar un plan de capacitación y también al mismo tiempo subir la asistencia dentro de Venezuela, que estamos hablando de un contexto frágil, como se mencionaba anteriormente. Y ahí es cuando nosotros miramos la utilidad de las normas, tanto en el tema de preparación de propuestas como en el tema también de poder vincularlo con las normativas que nosotros tenemos como organización y con los otros manuales, por ejemplo, el que me está mencionando en el chat ahorita, el de educación, por ejemplo, los estándares mínimos de las normas mínimas de educación. Entonces, poderlos vincular y tener una apuesta en común. De mi parte, les agradezco bastante el tiempo, les agradezco bastante la participación que están teniendo y de nuestra parte eso sería todo. Golda, muchísimas gracias. Entonces, pues gracias a todos y todas los presentadores que nos pudieron acompañar el día de hoy. Dado que estamos muy limitados en tiempo, entonces vamos a tomar solo dos preguntas que creemos que son las que quedaron sin responder en el chat. Entonces, esta pregunta va más hacia para ACNUR. No sé si de pronto Pilar está y los colegas de ACNUR están allí. Dice Camila Carrera, ¿es complicado la actividad en línea con niños y niñas en situación de movilidad humana, puesto que la mayoría no tienen acceso a internet y si la tienen es muy limitada? Entonces pienso que sí es importante poder pensar en alternativas o soluciones para este sector, puesto que, como se menciona, es necesario realizar temas en línea para asegurar el distanciamiento y en el caso de niños y niñas está siendo más complicado y mucho más con los niños y niñas no acompañados. No sé si de pronto los colegas de ACNUR quisieran hacer alguna anotación frente al comentario de Camila. Sí, hola, soy Pilar de ACNUR. Sí, gracias Camila por tu pregunta. Mira, en primer lugar quería también mencionarte que hay un estudio que se ha hecho reciente sobre comunicación con las comunidades. No sé si sabrás, hay unos grupos dentro de la plataforma de la respuesta a Venezuela donde se están tratando diferentes temáticas. Hay uno que se conforma aquí a nivel regional en Panamá, donde se trata la temática de comunicación para el desarrollo y comunicación para las comunidades. Aquí se ha hecho un estudio muy interesante sobre el acceso de las personas en desplazamiento a raíz de la situación de Venezuela, hasta qué grado están accediendo a todas las plataformas de Internet. Creo que el estudio es público, lo mandaré a las personas que están organizando el webinario para que lo puedan incluir también dentro del paquete de recursos y ahí se puede ver también cuál es el porcentaje de acceso según la edad, según el género y según otras características también. Sí que es cierto que en muchos casos el acceso es más restringido o el acceso no es tan igualitario como otras personas o otros niños y niñas que no están en situación de desplazamiento, de movilidad humana, y por ello sí que hay que tomar, como tú bien dices, otras medidas. Esto se está haciendo a través de hotlines, se está haciendo, por ejemplo, tenemos los espacios de apoyo también, que son unos espacios, son unas plataformas donde se dan y se provee información y servicios a las personas también afectadas por la situación de Venezuela. Aquí sí que se están adaptando los servicios en cuanto a la emergencia del COVID y sí que se están haciendo más servicios remotos a través de comunidades, a través de todas las intervenciones outreach y también con hotlines. Entonces, como si bien tú dices, hay que mitigar
todas estas restricciones de acceso a Internet o acceso a otras medidas de información. Muchas gracias, Pilar. Tenemos otra pregunta. Esta pregunta la formuló Juan Castellanos y dice, ¿qué conocimientos tenemos sobre estrategias de acceso a las comunidades a través de cartillas y o material impreso entregado por medio de servicios de alimento en comunidades sin acceso a internet o teléfono? No sé si aquí quisieran los colegas de Save the Children, UNICEF o World Vision hacer alguna anotación. Hola, habla Lidia, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok, no, creo que sería un poco rápido para decir que hay evidencia, sin embargo, sí es una alternativa que se está utilizando y ha sido muy útil. Por supuesto, tomando las medidas necesarias de biosanitarias. Es un tema importante de contar. Recomendaría también hacer uso de otros mecanismos también reforzados como radio y no solamente vincular entrega de papeles o cartillas o mensajes, sino también hacer monitoreo y compromisos con las comunidades sobre el tema de protección, para, por ejemplo, para entrega de dinero. Quizás estamos moviéndonos más de cash transfer o entrega de dinero a un sistema de renta básica vital. Es algo que se está discutiendo, pero sí sigue siendo una alternativa interesante en llegar con mensajes. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si de pronto los colegas de UNICEF y World Vision quisieran agregar algo más o tenemos tiempo para una última pregunta. Gracias, Jessy. Catalina de UNICEF. No, creo que Lida ha dado la información que mantenemos, al igual en UNICEF eso estamos, no tenemos la evidencia, pero es algo que se está dando. Así, si quieres dar la palabra para otra pregunta. Listo, la última pregunta sería, que vamos a tomar, sería por parte de Pablo Calderón. Entonces dice, con la parte de atención psicosocial importante para la generación de contención, primeros auxilios emocionales y atención en crisis, ¿qué alternativas en línea se encuentran a partir de la corta experiencia que se tiene? Ahora que la opción en línea se está utilizando mucho más y que se tendrá que seguir utilizando en un buen tiempo, sobre todo cuando los niños y las niñas y los adolescentes vuelvan a la escuela con una serie de necesidades y problemas emocionales. ¿Qué elementos mínimos deberían tener las maestras o maestros para detectar las mismas? ¿Y qué posibilidades, es posible que los estados puedan invertir en plataformas como Cognito para apoyar a los maestros y maestras en idioma español? Ana, justo iba a decir eso, que sí. Sí, yo lo, bien. Sí, te escucho un poco cortado, Lida, pero creo que me estás dando la palabra. sí, comentarles un poco que dentro de la experiencia que tenemos en la región, y aquí hablo, o sea, obviamente los demás colegas pueden ampliar, pero desde UNICEF, pues efectivamente estamos adaptando muchas de las intervenciones que teníamos y creo que también lo ha comentado Pilar de Agnur en su intervención anterior, un poco a poder prever, o sea, por una parte, lo primero que tiene que ver con toda la promoción y difusión de mensajes de prevención de violencias, pero al mismo tiempo mensajes que nos ayuden a poder trabajar con padres, madres, cuidadores, docentes, comunidad educativa, sobre todo el tema y el manejo de las emociones, de las frustraciones, del estrés y todo lo que tiene que ver con una estrategia de salud mental y apoyo psicosocial, porque parte de lo que todos conocemos o todos lo sabemos, y creo que por eso Pablo también lo está preguntando, es efectivamente que si el mal manejo de la frustración, del estrés que se pueda estar llevando en este contexto, pues puede regenerarnos en una incidencia de violencia. Entonces, como parte de nuestras estrategias, por un lado está el poder utilizar los medios o las redes sociales, pero efectivamente hay población vulnerable a la que no estamos llegando con redes vulnerables. Estamos tomando también el tema de las ayudas telefónicas, el fortalecimiento de las ayudas, de las líneas de ayuda, tanto las líneas de ayuda de consejería como las de denuncia, porque ambas, en ambas vías estamos apostando que deberíamos
detenerlas. Al mismo tiempo estamos, o sea, se están haciendo desde diferentes países estrategias para poder fortalecer la ayuda o la consejería peer to peer, digamos, persona con persona, por un seguimiento telefónico o en línea cuando se pueda. Y por otro lado, pues también considerar cuando no podamos llegar, por ejemplo, por emisoras radiales comunitarias, por procesos comunitarios en donde se pueda tener acceso y que pueda llegar las informaciones. En cuanto al tema de los maestros, algo de lo que estamos denotando nosotros, y es algo que, y que incluso en alguna de las respuestas que contesté por allí durante el webinar, es efectivamente el poder trabajar en conjunto con el sector de educación, no cuando ya vuelvan las clases, sino desde ya, en cómo preparamos desde ya a los maestros, docentes y comunidad educativa, que ahorita pues también está al día a día de manera online, donde se puede, o de otras metodologías, otras plataformas, en cómo también nos fortalecemos sus capacidades para el temas de primeros auxilios psicológicos, identificación o manejo de emociones, identificación temprana de violencia, protección en línea, online de la niñez, que es otro de los temas que pueden salir, y empezar a trabajar con los maestros desde ya, para que cuando, o sea, y en conjunto con un programa de pronto retorno a clases, en donde el maestro pueda tener esa capacidad o esa fortaleza de poder identificar diferentes situaciones. Pero aquí sí quisiera hacer énfasis que es bien importante que no, o sea, solo podemos trabajarlo desde protección, sino también con los colegas de educación. Muchísimas gracias, Cata, por esta intervención. Entonces, ya con esta intervención cerramos el webinar de hoy, no sin antes invitarlos a que puedan estar en contacto con la Alianza, está allí el link, y con el CPAOR para poder tener acceso a las diferentes herramientas que se publican desde el nivel regional. Adicionalmente, también dejarles saber que desde el Subgrupo Regional de Protección de la Niñez y la Adolescencia para América Latina y el Caribe se estarán promoviendo diferentes herramientas y diferentes capacitaciones o videos que más adelante compartiremos con ustedes para que poder apoyar a todos los equipos de coordinación y a los profesionales de protección de la niñez en los diferentes temas que se deben tratar ahorita en la emergencia para garantizar la protección de niños y niñas. Silvia, no sé si quieras dar las últimas palabras en nombre de la Alianza. Muchas gracias, Jessica. Sí, muchísimas gracias a todos. Solo recordarles que podéis entrar en la web de la Alianza, con donde están todos los recursos, los webinars a otras temáticas. He visto muchas preguntas sobre el cuidado alternativo y sobre otros temas que tenemos anexos y otros recursos. Entonces, les invito a todos que por favor, las organizaciones que no estén suscritas como miembro, se puedan suscribir. Y muchas gracias por la participación y por quedarse hasta el final después de media hora más. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y a todas, tanto a los y las presentadores como a los participantes. Estaremos compartiendo con ustedes tanto la grabación del webinar como las diferentes herramientas que se mencionaron y se compartieron durante el webinar. Muchas gracias por la participación y por haberse quedado hasta el final. Que estén muy bien.